El sacerdote Marco Arana avaló que terroristas liberados participen en política nacional, esto por asegurar que una vez cumplidas sus condenas tienen la posibilidad de reinsertarse a la sociedad y por ende ejercer derechos constitucionales como es incursionar en la política. Es decir, las personas que quieren reinsertarse en la vida ciudadana y política, sean militares que delinquieron violando derechos humanos, o sea personas que han delinquido en terrorismo, si abdican a su ideología destructora, a su ideología violentista, tienen el derecho a reincorporarse en la vida civil. Mencionó que al igual que en otros países, se viene trabajando en la inclusión y que estos vienen siendo avalados por la Iglesia Católica a través del Papa Francisco. Personas que han culpado carcelería, se reintegran a la vida política en el país, enhorabuena. Recordemos que en Colombia se está trabajando fuertemente por un proceso de paz y que además está siendo respaldado por el propio Papa Francisco. Marco Arana indicó que a diferencia de otras agrupaciones, Frente Amplio no tiene ni llevará en sus filas a personas inmersas en delitos o actos de corrupción. Aquellos que hayan cometido actos de terrorismo o actos de violaciones de derechos humanos o actos de corrupción, de los cuales no han abdicado, no tienen ningún lugar en el Frente Amplio. Por último, recalcó que las autoridades judiciales deben llevar el control de las personas liberadas para que no vuelvan a cometer los mismos delitos. Estas declaraciones fueron efectuadas por el dirigente del movimiento Tierra y Libertad, Marco Arana, durante el anuncio de las elecciones internas para elegir al candidato a la presidencia y a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio, a desarrollarse este domingo 4 de octubre.